Saulo era muy malo. Tuvo un encuentro con Jesús. Saulo, llamado Pablo, cambió su actitud. Vivió muchas experiencias, recogió viajes y aventuras, mucho no lo comprendía, lo que hacía no locura, compartió sabiduría, predicando el relato, así que démosle un vistazo a las epístolas de Pablo. Romano, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, y a continuación tiene Tito y Filemón. Ese grupo de cartas es para ti, para mí, personas que aman a Dios. Comenzamos por Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Y con Judas está completo. Todavía falta uno, tiene un tiempo difícil, pero con final hermoso, si tu fe supera crisis, la historia trae alegría, porque inicia un nuevo día para hacerte tu papá y ser feliz de eternidad. Apocalipsis, y llegamos al final. Escuchando la canción de
empezar, cómo de empezar. Pero se voy a traer a la chica. Ay, chica, 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 apúrate, los niños están esperando. ¿Cómo se encuentra el niño? Oh, mira, ya está Emily, qué sorpresa. Qué sorpresa de ver a mi preciosa Emily. Hola, Emily, ¿cómo estás? ¿Ya te sabes los libros de la Biblia? ¿Quién más está por allí? ¡Ah, Carlitos y Jonathan! ¿Cómo están Carlitos y Jonathan? ¿Cuándo vamos a jugar? A Carlitos le gustan los carritos. A Jonathan le gustan los ¿cómo que le gustan los hamsters? ¡Ay, yo quiero uno! ¡Y a Emily le gusta pintar! ¡Qué alegría! A ver, ¿cuándo me pintas, Emily? Yo quiero una en mi foto, ¿sale, vale? No, yo quiero una para mí. Bueno, qué alegre que están aquí, niños preciosos, para aprender la palabra de Dios. Y sin tanto esperar, vamos a ver. Ahí está Rosa y Cela Nabor. Rosa y Cela Nabor, ¿cómo están? Besitos a tus niños. A ver, hermano, listos, niños, aquí vamos, a los que estamos aquí, niños, listos, pilas y recate pilas. Vamos a hacer unas preguntas. Ay, recuerden que ahora sí no se escapan. Muy bien, ahí está Amy, Jamie, Joanita, a decir que van a responder. ¡Listos! Y listas, niños y niñas. Vamos a ver quién está por aquí. Dice, hola. ¡Oh, Rafita! ¿Cómo está Rafael? Oye, Rafael, mándanos un texto para poder conocer quién eres. Yo quiero saber quién eres. Rafaelito precioso, mándanos un texto de la Biblia o los libros de la Biblia. Y así poder conocerte, porque ya me conoces, pero yo a ti no, jaja. Ay, mira, ahí está Isaac y Abigail. ¿Cómo estás, mi princesa preciosa? Ay, mi princesa preciosa. Listo, espero las preguntas. A ver, papis, esta vez se vale que ustedes contesten también, porque se supone que están juntos aprendiendo la Biblia con los niños, ¿verdad? Sí. Así que antes que sea, vamos a leer, si no nos van a sacar. No, aquí nadie saca a nadie, aquí todos somos juntos. Ok, niños, vamos a decir las preguntas. Vamos a ir con este test bíblico, con Tesalonicenses primero. Tesalonicenses. Ok, listos, pongan mucha atención. El que responda, conteste primero. Y después de la clase vamos a ver quién contestó. Y si no, pues la maestra bendita nos va a ayudar. Ok, listos, a la una, a las dos y a las tres. A ver, la primera pregunta, ¿cuál era, valiente? Ay, chica, ya se te olvidó. Bueno, la primera pregunta dice así. ¿De qué se convirtió la iglesia de Tesalónica para servir al Dios vivo y verdadero? A ver, yo le voy a dar cuatro respuestas y ustedes van a decir una de todas. Otra vez la pregunta dice, ¿de qué se convirtió la iglesia de Tesalónica? Estoy hablando del libro de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Ok, ¿de qué fue que se convirtieron? O sea, ellos, ¿qué era lo que estaban haciendo mal? ¿Se convirtieron al Dios vivo y verdadero de los ídolos? ¿O de los vicios? ¿O de la inmundicia? ¿O de la incredulidad? ¿Entendieron o no entendieron? Y si no, pues contesten. Ok, listos, maestras, también aquí, a ver, aquí todos entran. También nuestros amados pastores. A ver, ¿listos para la segunda? Porque estamos corriendo aquí. A ver quién responde, pero vamos a ver. La segunda pregunta dice, ¿a quién envió Pablo para exhortar o aconsejar a los cristianos de Tesalónica? A ver, ¿a quién envió? ¿Se acuerdan? ¿Envió a Silvano, a Tito, a Tercio, a Cuarto? No, ese no es un nombre. Tercios. ¿Quién se llama Tercio por aquí? A Timoteo. A ver, ¿a quién? Contesten. ¿A quién envió Pablo para aconsejar a los de Tesalónica? A la iglesia de los tesalonicenses. ¿A Silvano, Tito, Tercio o Timoteo? ¿Quién sabe? Bueno, les voy a decir la respuesta rápido y si no se la sabían, ahora se la sabrán. La primera pregunta era que la iglesia de Tesalonicenses se convirtió de los ídolos. Ellos eran muy idólatras, niños, ¿se acuerdan? Y pues gracias a Dios ellos se convirtieron. Ellos pudieron convertirse a Cristo Jesús. A ver, la segunda respuesta es a Timoteo. Así que pilas, pues ahorita vamos con Timoteo, libro de Timoteo. Vamos a ver quién puso atención y quién se acuerda. Listo, solo es que dice así. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eso es fácil. No, pero tienes que decir las cuatro respuestas y a ver quién contesta la correcta. Ok, vamos a ver. Dice si su mamá se llamaba Eunice, o se llamaba Febe, a Bernice o Claudia. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? ¿Se acuerdan? Bueno, next. Ok, la segunda pregunta dice,
para cuando Pablo dijo que para él el morir era algo. ¿Qué era para el apóstol Pablo morir? ¿Pérdida? ¿Descanso? ¿Ah, precioso o ganancia? La respuesta está en Filipenses 1:21, niños. Lea, pues lea, lea. Next. Según Filipenses 4, ¿cuál era el mandato que el apóstol Pablo le dice a los filipenses? ¿Les dice que se amen? ¿O que se gocen? ¿O que se aguanten? ¿O que se humillen? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué fue lo que les dijo el apóstol Pablo a los filipenses? ¿Que se amen? ¿O que se gocen? ¿O que se soporten unos a otros? Así como yo soporto al valiente. ¡Hey, chica, no digas eso! ¿O que se humillen? A ver, ¿quién contesta? Next, porque ya se nos olvidan, chicos. A ver, el Tito. Dice así. A ver, chorata de Carlitos. Si no se la saben, pues adivinen. Se vale. Dice, según Tito 1, ¿en qué ciudad fue dejado Tito como anciano? A ver, ¿a dónde fue Tito a predicar? ¿A dónde fue Tito a hablar de los cristianos? ¿Quién sabe? A ver, si fue a Creta, Éfeso, Filipos o Jerusalén. ¿A dónde fue? Creta es un lugar, ¿se acuerdan? Era una isla. Éfeso, Filipos o Jerusalén. ¿A dónde fue enviado Tito? Muy bien, niños, la última. A ver, dice, a según Tito, ¿cómo eran los cretenses? ¿Se acuerdan los cretenses? Tenían una mala fama esos niños. A ver, a, bueno, esos señores, niños y todos. ¡Jale y Arturito! A ver, ustedes saben esta respuesta. ¿Cómo eran los habitantes de Creta que les decían cretenses? ¿A dónde fue Tito a predicar? Ellos dicen que eran mentirosos, ladrones, sabios o eran buenos. A ver, ¿quién sabe? Ah, yo creo que eran buenos. Yo creo que eran ladrones. Bueno, sí, eran ladrones, pero aparte otra cosa. Bueno, ahí nos van a contestar. La última, otra sí, otra vez. La última. Filemón. ¿Quién? Esta pregunta está bien fácil, niños. ¿Quién enseñó a Filemón? Yo sé, la hermana Normita. No tenías que contestar. Ok, a ver, la pregunta de Filemón es, ¿cuántos capítulos tiene la carta de Filemón? ¿Quién sabe? Pues yo no estoy viendo ninguna respuesta ahí. Estos chiquilines, de veras, niños, vamos a tener que volver a preguntar, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? Yo creo que estamos hablando muy rápido, que no entienden, niños. Bueno, no los puedo decir en inglés porque me voy a trabar. Pero bueno, la carta de Filemón tiene un capítulo. Mire, pues ni las maestras están contestando. Bueno, de plano le están dando chance a los niños. Ok, ahora sí la última. A ver quién contesta la última, chicos. Nos vamos a ir sin ninguna respuesta. Y no llores. Ok, la última pregunta dice, ¿dónde se encontraba Pablo cuando escribió la carta de Filemón? ¿Se encontraba en el templo? ¿En un barco? ¿En la cárcel? ¿O en la casa de un cristiano que se llamaba Gallo? No el gallo que dice kikiriki, es otro gallo, así se llamaba él. Pero qué nombre tan raro, ¿quién se llama gallo por aquí? Ok, entonces, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? ¿Quién sabe? Yo creo que nadie. Bueno, ahí no responden, niños. Bueno, yo no les voy a responder, él estaba en la cárcel. Recuerden, la mayor parte de cartas que escribió el apóstol Pablo lo hizo en la cárcel. Pero bueno, él nunca dejó de alabar a Jesús. No, estoy frustrado, estoy cansado. Bueno, niños, hasta luego. Bueno, cansado y triste porque no me contestaron los niños. Dijimos que íbamos a hacer preguntas. Pero bueno, hasta pronto, papis. Pónganse a leer la Biblia, por favor. Hasta pronto, les amamos mucho. ¡Bye, niños! Y pongan atención a ver si hoy van a hacer preguntas para que contesten, niños. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Les amamos mucho! ¡Woohoo! Oye, valiente, ¿estás? ¿Qué dijeron que estabas? No sé, pero bueno, ya nos fuimos. ¡Hasta luego, niños! ¡Les amamos!
con la chica que estaban tristes, que dice que nadie contestó. ¿En serio? Bueno, vamos a ver al ratito. ¿Cómo se encuentran mis preciosos niños? ¡Qué alegre que estamos nuevamente aquí! Hoy es viernes. Bendito Dios, llegamos nuevamente a otro fin de semana. ¡Qué rápido, mis amores! Esta semana yo sentí que se pasó súper rápido. Apenas sentí que el pasado viernes fue ayer. Y ya hoy estamos otra vez viernes. Escuché en un video que me enviaron que este año iba a ser se iba a sentir el tiempo pasar muy rápido, mis niños. De hecho, pues ya la Biblia nos dice eso. Eso es lo hermoso de saber la Biblia, porque aquí está todo. La ciencia, la tecnología quieren así como que decir que ellos se las saben todas, pero no, nosotros las sabemos todas y leemos la palabra de Dios. De hecho, es Dios el quien sabe todo. Y bueno, mis amores, en este año dice que vamos a sentir pasar el tiempo muy rápido. Entonces, no se asusten, no se asombren, no se preocupen, porque eso está en la Biblia. Así tiene que ser. El tiempo tiene que irse rápido porque Cristo Jesús está por venir. Y por eso el tiempo se va a ir yendo más rápido para que la venida de Cristo venga más pronta. Y así ustedes también tengan, mientras estamos aquí todavía, tengamos la oportunidad de buscar de Dios, mis amores, y hablarles a otros de Cristo Jesús. El Evangelio ya ha sido predicado, está siendo predicado a muchos lugares del mundo que ni tan siquiera nos imaginamos ni tenemos idea. Pero aún falta muchos lugares más en donde hay gente que no conoce el Evangelio. Hay mucha gente que sí ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, tristemente. Pero Dios, aún en su misericordia, sigue dando oportunidad a nosotros mismos también, que ya conocemos del Evangelio. Podemos en algún momento fallarle a Dios, pero Dios está allí para levantarnos. Pero no vamos a estar nosotros allí pendientes en qué momento vamos a fallar. No, tenemos que estar pendientes en que nosotros tenemos que estar preparados. Como dice la palabra de Dios, que el que mire que está firme, que no caiga. Porque es muy fácil cuando alguien hace algo malo y señalarlo y decirle que eres esto, eres lo otro, eres un mentiroso, eres un pecador, eres un malo, eres esto. ¿Y yo qué? ¿Tú qué? O sea, tenemos que nosotros ver nuestras vidas antes que los demás. Y es la oportunidad que Dios nos está dando. De que tanto cristianos como no cristianos aprovechemos este tiempo para afirmarnos en los caminos de Dios, conocer a Jesús. Y para eso, mis amores, qué hermoso tener estas clases, el poder ustedes con su familia aprender de la palabra de Dios, porque hay que aprovechar el tiempo, porque la Biblia dice que los días son malos. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado, que es más poderoso del que está en el mundo, y vamos a salir victoriosos. Así que vamos a orar, mis amores, y le vamos a dar gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que Él nos da de estar aquí para aprender de su palabra. Todos cerrando sus ojitos, mis amores, ahí con sus papis, y levanten sus manitas. Recuerden, es una forma de nosotros decir a Jesús: Jesús, aquí estamos, te necesitamos y te damos gracias en esta tarde, papito Dios. Muchas gracias por la bendición de un día más, de poder tener tus bendiciones en nuestras vidas, un día más que tú nos permites estar aquí para aprender de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por cada niño, por cada niña, por sus familias, por cada hermano, hermana, amigo que se conecta, que verá esta programación después, papito Dios. Que tu palabra ministre en nuestros corazones, que tu palabra hable a nuestros corazones y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar, estén dispuestos a practicar tu palabra para que sí podamos estar contigo un día, Señor. Gracias, Padre amado, por tu cuidado sobre cada uno de estos pequeñitos, Señor Jesús. Porque en estos tiempos en que estamos viviendo, Señor, puede que pues, en algún momento nos dé miedo, nos dé temor, pero Señor Jesús, tú estás con nosotros y te ruego que tu paz llene nuestros corazones, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, de cada uno de tus pequeñitos, que ellos no tengan miedo, que tú estás con nosotros, y aún en medio de la enfermedad que pueda llegar, o aún en medio de los problemas que puedan llegar, Señor Jesús, que nuestra fe sea fortalecida, creyendo que
tú ya nos diste la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, papito Dios, te amamos y te bendecimos. Y todos los niños de Cristo Jesús dicen amén, pero así bien fuerte, a la una, a las dos y a las tres. ¡Amén! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a gritar? Pero bueno, mis amores, qué hermoso es Dios. ¿Listos para alabar a Cristo Jesús con una alabanza? Yo quiero alabar a Jesús. ¿Están listos conmigo? Vamos a cantar. Vamos a ver, está. No está. A ver, ¿dónde están mis alabanzas? Les cuento que tuve que arreglar mi teléfono y perdí muchas cosas que tengo que volver a recuperar. Pero, a ver, vamos a cantar la alabanza esta de... Vamos a ver, ¿cuál es la que cantamos el miércoles? Porque vamos a hablar, el tema que vamos a hablar hoy se trata, bueno, de muchas cosas, pero habla también acerca de el regreso de Cristo Jesús. Que estamos esperando el regreso de Cristo Jesús. Ruth Sosa, ¿cómo está Ruth Sosa? ¿Quién es Ruth Sosa? No me recuerdo. Pero qué alegre que estás aquí, Dios te bendiga. Saludos a todos allá, si hay pequeñitos, un beso y un abrazo a todos mis hermosos niños. A todos, y luego, de veras, después los voy a saludar después de la alabanza, pero vamos a cantar esta alabanza, mis amores, y que nuestro corazón creamos que Cristo va a regresar. Las promesas de Dios que están aquí se van a cumplir, aquellas que aún no se ha cumplido porque todavía falta tiempo, pero todo lo que está aquí, hasta la última hoja de la Biblia, en donde habla de las profecías de Cristo Jesús y todo lo que Dios tiene para la humanidad, se va a cumplir, mis amores. Así que vamos a alabar a Cristo, todos de pie, mis amores. A ver, Licia, Delis, están allí, mis amores. Sharon y Lea, David, vamos. Me encanta ver a David cuando estamos en la iglesia. Él danza con James, con Rafael, con Benji. ¿Quiénes más, mis preciosos, hermosos? Así que vamos aquí nuevamente a cantarle a Jesús. ¿Listos? ¡Vamos pues, chicos! ¡A lanzar conmigo! Nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey.
amores. Y a través del canto, nosotros poder confesar con nuestros labios que Cristo volverá. Y así nuestra fe se alimenta, como cuando tú tienes hambre, y tienes mucha hambre, y ya cuando comes te quedas tranquilo, ¿verdad? Entonces te alimentas para que puedas crecer, para que puedas estar fuerte. Así nuestra fe necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Todo lo que aquí nos dice, nos aconseja, nos advierte. Y también cuando Jesús dice, no hagas esto o sí hagas esto, de esa forma nuestra fe se va alimentando. Bueno, mis amores, tanto que tenemos hoy, pero a ver si nos da tiempo. Y la abejita dice, hola, 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 ¿quién está por ahí? Oh, mira, ahí está Pastor Oscar. Dios le bendiga, Pastor. Muchas bendiciones. ¿Cómo se encuentran todos? Bendiciones, hermana Betsy. Bueno, mis amores, estamos ya en casi el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, de hecho, de toda la Biblia, ¿verdad? El primero es Génesis y el último es Apocalipsis. Lo vamos a ver ya la otra semana. ¡Qué emoción, mis amores! Pero hoy empezamos con la primera carta de, ¿se lee bien ahí? Del apóstol Juan. ¡Wow, mis amores, qué hermoso! Ya llegamos hasta aquí. Y en lo que hemos aprendido, y todavía mucho que nos falta por aprender, ahora vamos a saber de qué se trata, más o menos cada libro, quién lo escribió, y si se nos olvida, pues lo más importante es conocer el mensaje que hay aquí. Recuerden, el mensaje aquí de la palabra de Dios es un mensaje de amor, un mensaje de salvación para nuestras almas. Así que, mis amores, vamos a empezar, vamos a empezar. Y miren qué hermoso, hemos visto muchas historias de muchos personajes y muchos que no pudimos hablar, pero mientras vamos aprendiendo la palabra, todavía tenemos mucho tiempo que Dios nos, mientras Jesucristo no venga, vamos a tener tiempo para aprender más y vamos a hablar de ciertos personajes que nos enseñan algo muy, muy hermoso para nuestras vidas ahora, en nuestros tiempos, mis amores. La Biblia nunca, nunca va a pasar de moda, porque la palabra de Dios dice que todo va a pasar, mas la palabra de Dios permanecerá ¿para qué? A ver, díganlo, para siempre. Muy bien, mis amores, qué hermoso, yo los escucho por ahí. Ok, entonces aprendimos la historia de Pablo. A Pablo dice, mis amores, que le llaman el apóstol de la fe, porque todo lo que él vivió, ¿verdad, mis amores? Al creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A Pedro le llaman el apóstol de la esperanza, porque él, pues, también al conocer a Cristo Jesús, hablándole a todos sus hermanos judíos y luego a los no judíos acerca de la salvación. Pero ahora tenemos a nuestro, permítame, a nuestro hermano Juan, que él es, le llaman el apóstol del amor. Porque él, la mayoría en el libro, en el primer libro de Juan, menciona mucho el amor. ¿A cuántos les gusta a ustedes el amor? Yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis amigos, yo amo a todo el mundo. No, pues, bueno, sí, a todos debemos amar, así dice el apóstol Pablo. Por eso, eso, mis amores, es tan importante de que el amor de Cristo Jesús llene nuestros corazones, mis amores. Porque sin amor, dice, que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, por eso al apóstol Pablo le llaman el apóstol del amor, porque él habla del amor y de en todo momento que él tenía oportunidad le decía amar a los demás, no solo a la familia, no solo a los amigos, sino amar a los enemigos. Porque fue Cristo Jesús, cuando él vino a la cruz, por amor fue que él vino para dar su vida por nosotros. Entonces, aquí les quiero mostrar rapidito a los apóstoles. Otro día vamos a hablar tal vez uno por uno de los apóstoles, porque es demasiadas historias, demasiados ejemplos, demasiadas, ¿cómo les diré? Historias que podemos aprender de lo que ellos hicieron mal, de lo que ellos hicieron bien, pero en todo la misericordia de Dios para ellos, que ellos pudieron alcanzar la vida eterna, menos este de aquí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Mira, aquí no alcanzan a leer el nombre, pero ese es Judas, que lamentablemente él... La salvación también estaba para él, pero él, permítanme, mis amores, pero él no pudo alcanzar la salvación porque él no creyó en Cristo Jesús. Y bueno, es una historia larga también acerca del apóstol de Judas. Aquí está Cristo Jesús y aquí está Juan. Miren, Juan,
el apóstol amado, a él le llamaban el apóstol amado porque él siempre estaba con Jesús, él siempre quería estar con Jesús, amaba tanto a Jesús y parece que era uno de los apóstoles más jóvenes. Luego está Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Vamos a leerlos porque se me olvidó. Está también Jacobo, que era hermano de Juan, que también le llamaron Santiago. A Pedro se llamaba Simón. Luego Dios, a mí Jesús le cambió el nombre. Está Andrés, está por allí Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Jacobo, Tadeo, otro Simón y Judas Iscariote, que vendió a Jesús, porque en la Biblia habla de otro Judas, pero no ese que vendió a Jesús, es otro Judas. En esos tiempos muchos tenían los mismos nombres, igual ahora también, pero había muchos nombres que eran comunes, entonces la Biblia los menciona. Entonces aquí están todos los que estuvieron con Cristo Jesús, y dentro de muchos de ellos que escribieron la Biblia, escribieron historias de la Biblia. Aquí no está Lucas, el que escribió el libro de Lucas, y el libro de Hechos no está aquí, pero porque él no fue discípulo de Jesús, pero aquí está nuestro hermano Juan. Él dice que escribió el Evangelio de Juan, él escribió primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¡Qué hermoso! ¿Pero qué creen, mis amores, Juan? No crean que toda la vida fue puro amor. Yo amo a Jesús, yo soy puro amor. No, mis amores, él también cometió muchos errores, como muchas veces nosotros podemos cometer muchos errores. Y él, a través de sus errores, él aprendió a amar, él aprendió el amor que Cristo Jesús trajo para todos, que él también pudo demostrarlo. Cuando él ya llegó a una edad mayor, él de todo lo que él vivió, él pudo entender lo que era el amor de Dios, y por eso en Primera de Juan, él nos enseña esta hermosa carta que él escribió, mis amores. Entonces, Juan fue uno de los discípulos que murió ya de edad, ya no sé cuántos años tendría, pero ya estaba mayor, ya estaba anciano. La mayoría de los apóstoles, no sé qué sale de ahí, la mayoría de ellos, mis amores, murieron pues jóvenes, no mucho tiempo, o sea, antes de que se llegaran a viejos, murieron, pues los mataron de muchas formas. A Pedro, ya no les conté eso la vez pasada, Pedro murió crucificado de cabeza. A Pablo dice que le cortaron la cabeza. Y es muy duro hablar de esto, pero esa es la realidad que vivieron los cristianos en ese tiempo, mis amores. Por eso nosotros hoy en el 2021 tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que Él nos ha dado. No solo la libertad en Cristo Jesús de poder conocer el Evangelio, sino la libertad de que aquí en este país no tenemos que escondernos si hablamos de Jesús, ni de tener una cruz o de tener una Biblia. No tenemos que escondernos. Pero ya está empezando la persecución o el que te estén buscando. Yo he escuchado de siervos que en sus canales de YouTube o Facebook se los han quitado porque dicen ciertas cosas, verdades de la palabra de Dios que al mundo no les gusta, que al mundo les ofende. Entonces lo quitan y de esa forma está empezando todo eso. Pero no tenemos que temer, mis amores, porque con nosotros está Cristo Jesús. Así como Él estuvo con todos ellos, mis amores. Qué hermoso la fortaleza y la fe que ellos recibieron estando, pasando por todas estas tribulaciones o persecuciones, problemas y todo eso. Ellos tuvieron la fe en que un día iban a volver a ver a Cristo Jesús. Bueno, aquí está así, pero no sabemos realmente cómo es Cristo Jesús. Es un ejemplo nada más esa foto, pero no sabemos cómo fue. Un día aquellos que no lo vimos, lo vamos a poder ver. Y de eso es la fe. Por eso la palabra nos dice que bienaventurados o dichosos, super dichosos aquellos que aún sin haberlo visto, creen en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? No oigo. ¿Tú crees en Jesús? No oigo. ¿Crees en Jesús? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la fe. Y a esos que creen en Jesús sin haberlo visto, porque tú me ves a mí, ¿verdad? ¿Quién soy? La maestra Sarita. O cualquier otra hermana, maestra, pastores, o todos los que nos conocemos. Nos decimos, ¿conoces a tal persona? Sí, porque me lo han visto. Pero a Cristo Jesús no lo hemos visto, pero nosotros creemos en que Él es el Hijo de Dios y que Él un día va a regresar. Él vino, Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo sabes tú? Porque aquí la Biblia nos los dice.
y en la historia también está, no solo en la, o sea, muchos dicen, no, la Biblia es un cuento, es una fairy tale, es, no es cierto, pero la Biblia es verdad, porque además en la historia del mundo está eso, mis amores, está la Biblia, está, y la gente que no quiere creer por querer buscar si es cierto o no que Jesús existió, terminan creyendo en Jesús porque se dan cuenta que sí existió, o sea que sí existe, porque Él vive, mis amores, y esa es una verdad tan hermosa. Entonces Juan, mis amores, él fue un apóstol de Cristo Jesús, y tenía un carácter al principio que él, pues, cuando estaba con Jesús dijo, pues yo ya soy santo, yo soy el apóstol Juan. Y un tiempo iban, cuando Jesucristo tenía que regresar a Jerusalén, porque iba a muchos lugares a predicar. Entonces, una vez que Jesucristo iba a regresar, tenía que pasar por Samaria, tenía que ir a ver a dónde se iban a quedar a dormir para poder llegar hasta Jerusalén. Y fueron a un lugar y la gente no les quiso dejar entrar. Les dijo, no, ustedes van para Jerusalén, no queremos aquí judíos, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces dijo Juan y Jacobo, su hermano, no nos quisieron recibir, le dijo, no nos quisieron recibir. Y estaba bien enojado, a ver dónde está la foto. Estaba bien enojado porque no los quisieron recibir. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Jesús? ¿Quieres que enviemos fuego del cielo para que queme a todos estos incrédulos, a estos rebeldes, a estos pecadores? Le dijo Juan y Santiago, o sea, Jacobo. ¿Ustedes creen, mis amores, que le dijo eso? ¿Que quería que bajaran fuego del cielo para quemar a los samaritanos? Y ahí entonces Jesús le dice, no, ¿cómo crees? El Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús vino no a que se pierdan las almas, sino a salvar a los perdidos, así como a ti, como a mí, que estábamos perdidos sin Cristo. Él nos dijo, esos pecadores que se vayan al infierno, no, Él vino para salvarnos, mis amores. Entonces, imagínense cómo era Juan, pero a través de todo lo que fue aprendiendo, él dijo, bueno, pues ya reconoció que estaba mal, que él no era más que nadie, porque si él estaba con Jesús, no quería decir de que él era mejor, él tenía que amar a los demás, y tanto que podemos aprender de lo que el apóstol Pablo hizo, pero lo importante es que ya aquí, que ya conocía a Cristo, cuando él experimentó todo el sufrimiento, lo llevaron a la cárcel también, lejos, lejos, pero Dios lo guardó. ¿Saben qué, mis amores? Cuentan la historia, porque en la Biblia no lo dice, pero la historia de que él lo quemaron en aceite, mis amores, lo quemaron en aceite como castigo, pero Dios lo libró de allí. Y así como otros cristianos fueron libres, pero otros no. Entonces, la historia de la primera iglesia fue muy difícil para ellos seguir a Cristo Jesús, pero ellos permanecían en la verdad de Cristo Jesús. Y como siempre hemos aprendido en otros libros que hemos enseñado, siempre había gente, mis amores, que venía a hablar mal, que decía cosas que no eran de Cristo Jesús, que ellos no mostraban el amor. Entonces Juan les dice, ustedes tienen que permanecer en la verdad del Evangelio, porque estos hombres eran estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de aquí de nuestra iglesia, pero no eran de nosotros. Ahora sí va a ser, van a haber mucha gente dentro de la iglesia que van a pretender ser hermanos, pero no van a ser, porque ellos después se van a ir y solo quieren ver a quién engañan, a quién hacen caer, de quién solamente van a estar hablando para condenarlos, en vez de darles amor, y que el amor de Cristo Jesús, que perdona nuestros pecados y nos purifica, mis amores, para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, mis amores, ellos querían defender la verdad, pero así enojados, no sé, no, mis amores, tenemos que ser amorosos. Entonces, Juan le dice, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Porque si nosotros al taparnos los ojos no podemos ver, mis amores. Pero una vez nos destapamos los ojos, decimos, ¡wow! Podemos ver en nuestro camino. Así es el Evangelio. Nos abre los ojos cuando nosotros no sabíamos de salvación, de vida eterna. Cristo Jesús vino para darnos esa vida, esa luz, y quitar de nuestros ojos toda ceguera espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a que no nos dejemos llevar por otras creencias o otros que se hacen llamar cristianos, pero no dicen la verdad de Cristo.
porque estos falsos cristianos, mis amores, ellos decían que Jesucristo no había venido, no se había hecho carne, no había venido, que no había nacido de una virgen, que él no era el Hijo de Dios, que él no se había encarnado, que él no era el Salvador. Muchas cosas que decían, mis amores, hablando mal de Jesús. Pero entonces el apóstol Juan les exhortó y vino en la carta y les dijo eso: tengan mucho cuidado y sobre todo tienen ustedes que tener amor hacia los demás, porque el amor demuestra que tú eres hijo de Dios. No podemos decir amamos a Dios porque no lo vemos y decimos que no amamos al amigo o al hermano que lo vemos. O sea, tú me ves, yo no te veo, pero te puedo ver en la iglesia. Y yo digo, ay, sí, yo amo a David, yo amo a Amy, yo amo a Sharon, yo amo a Jonathan. Pero si yo digo que amo a Dios, pero no los amo a ustedes, ¿cómo entonces yo voy a demostrar que soy hijo de Dios? Yo no puedo decir, amo a Dios y a ti no te amo, porque entonces soy mentirosa. Y eso es lo que venía a decir el apóstol Juan a los creyentes de este tiempo, a confrontarlos y decirles, ustedes tienen que ser diferentes. Si tú has nacido de nuevo, o sea, si tú has conocido a Cristo Jesús, tienes que ser diferente, diferente en amar a los que aún no te aman, porque el amor es de Dios. Así que todos aquellos que son hijos de Dios van a hacer la voluntad de Dios. Si no amamos, si no perdonamos, no vamos a ser hijos de Dios y nos convertimos en mentirosos. Y lo que el apóstol Pablo quería era que el pueblo de, que estos cristianos, a veces me castigan, mis amores, que ya nos vamos, que esos cristianos aprendieran que el amor de Dios, permítanme, mis amores, que el amor de Dios tenía que reflejarse en ellos a través de amar a los demás. ¿Por qué, mis amores? Porque Cristo Jesús había venido a demostrar ese amor. Cristo Jesús había venido a demostrar ese amor al dar su vida en la cruz. Cuando Cristo Jesús vino, mis amores, Él no dijo, yo solo voy a ir por los que me aman. Jesús no dijo eso. Yo solo voy a morir por aquellos que me traten bien. Yo solo voy a amar a aquellos que me den comida. Yo solo voy a amar a aquellos que me hablan. Yo solo voy a amar a aquellos que me traten bien, que no digan nada de mí, porque pues yo les caigo bien. No, yo los voy a amar. No. Jesús, mis amores, vino a dar su vida por nosotros y así demostrarnos que tenemos que amar. Porque el que no ama, dice que es como que mata a otra persona. Caín y Abel, ¿recuerdan? Mató a su hermano. Caín mató a su hermano porque no lo amaba. Pero nosotros, si no amamos a alguien, nos convertimos como Caín. Y Jesús no quiere eso para nosotros, mis amores. Jesús quiere que nosotros podamos ser como Él, de amar a los demás, de permanecer en la fe, esa fe que vence al mundo. Y si tú crees en Cristo Jesús, mis amores, si tú crees en Cristo Jesús, el enemigo no va a venir a tocar tu alma. Mi cruz no salió muy bien ahí, pero esa es una cruz. El enemigo va a venir a querer a ponernos pruebas, tentaciones, pero si nosotros permanecemos en fe, en amor, en el verdadero evangelio de Cristo, el enemigo, aunque venga a molestarnos, aunque venga a querer a enfermarnos, no va a tocar nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Cristo. ¿Por qué, mis amores? Porque Cristo, cuando Él vino, ¿qué fue lo que Él hizo? Miren, mis amores, derramó su sangre, su preciosa sangre por amor. Allí cuando estaban clavando sus manos, mis amores, Él lo estaba haciendo por amor. Cuando sus pies lo clavaron, ¿se imaginan ustedes ese dolor? Yo hace unos días me lastimé en el trabajo, mi dedo me dolía mucho. Y no sé qué, se me metió como una espina, me dolía mucho. Y yo, ay, Dios mío, no puedo, me duele. Por una cosita. Pero a Jesús, toda la sangre que Él derramó, le pusieron una corona de espinas y luego le ensartaron una lanza en su costado y esa cruz quedó bañada de sangre y toda la sangre de Cristo Jesús, ya no me da tiempo de derramar más, toda esa sangre, mis amores, que Cristo derramó fue por amor a ti y a mí.
Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a amar a los demás? Cuesta, mis amores. A mí me cuesta a veces cuando alguien habla mal de mí o alguien dice algo que de mí. Pero tenemos que hacerlo. Ese es el que Dios tiene para nosotros. De que